están? Bienvenidos a una emisión más de entrevista con Luana Gardi, servidora. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Recuerden mi Twitter, arroba Luana Gardi, que está apareciendo en pantalla. Y también nuestro canal de YouTube es GE Channel TV, donde pueden ustedes ver todas las entrevistas y toda la programación que tenemos en este fabuloso canal que estamos tratando de hacer algo diferente para todos ustedes que se lo merecen, se merecen algo que consideramos de buena calidad. Evidentemente no tenemos las grandes producciones ni el acceso económico para poder aportar muchas producciones, pero sí buenos contenidos, que eso es lo que estamos apostando y que ustedes como gente inteligente saben apreciar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, esta es la segunda parte de un programa maravilloso con un crítico teatral fuera de serie, que es Jorge Medina, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, Luana, y encantado otra vez de estar con ustedes y con todos los televidentes. Así es, sí, claro que sí. Decirlo. Y pronto estaremos, les doy la noticia, pronto estaremos en canales de cablevisión con este programa y con otros programas que también GE Channel Producciones y Lugar de Producciones estamos muy atentos a producir para ustedes contenidos diferentes. No hablo de las mejores producciones de dinero, pero los mejores contenidos sí, especialmente para todos ustedes. Y estamos platicando en la primera parte de este programa del teatro en México. El teatro es un tema en este México maravilloso, con la cartelera teatral más importante de Latinoamérica, y bueno, lo único que hace falta es que ustedes asistan. Que ustedes asistan, evidentemente sabemos que el teatro ha pasado a fronteras inimaginables en costos. ¿Por qué? Porque vienen producciones de Broadway, donde los costos actorales, los costos de derechos de autor, nada más que te vendan la obra o los derechos de representar la obra, cuesta un dineral. Tienen que traer los coreógrafos de donde se presenta el autor, ya sea de Broadway o de Londres, y eso encarece muchísimo las obras, y sabemos que ustedes hacen un esfuerzo inimaginable por asistir, pero hay que hacer un triple esfuerzo, aunque sea una vez al mes, tratar de asistir a una obra de teatro, y estarás de acuerdo conmigo. Por supuesto, esto es muy importante. Efectivamente, como tú lo dices, llegó un momento en que encarecieron lo que es los derechos, lo que son las puestas en escena, todo esto. Porque, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo creo que realmente lo que hicieron, rompieron un esquema y de alguna forma se engolosinaron por querer empezar a generar economía sin darse cuenta que podían generar esa economía sin tener que encarecer las cosas. Fíjate qué cuestión, porque los actores de teatro musical en México ganan muy poco. Claro, por supuesto. Aunque las obras cuesten 2,800 el boleto, el actor que lo está representando gana 500 pesos nada. Cuando mucho, y a veces nada. 200, y a lo mejor sí. El que está atrás nada. Gana muy poco, o sea, así es. Prorrateando las cuestiones, gana muy poco. Muy poco. ¿Qué pasa? Y entonces, de alguna forma, los vestuarios tienen que ser casi iguales a los de Broadway. Y tú dices, espérame, teniendo grandes costureras en México, que tenemos grandes diseñadores, y la verdad tienen que manufacturarlos directamente en Estados Unidos o traer la tela desde allá para que sea igualito al que esté en la puesta en escena en Broadway. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué fue el parteaguas? Porque antes, y hay que reconocerle a don Manolo Fábregas. Sí, 60, Fábregas, 70, 80, sí, fueron magníficos. Sí, fíjate que trajeron El Violinista en el Tejado, trajeron Mi Bella Dama, que viene, Mi Bella Dama, trajeron obras importantísimas, producciones bastante logradas, maravillosamente logradas, que no necesitaban tanta parafernalia. Sí, ¿qué pasó? De repente llega, ¿puedo decir el nombre? Un grupo, sí, ok, claro. Ocesa, de alguna manera empieza a generar economía con una persona que se llama Morris Gilbert, es un productor, un actor que de alguna manera siempre estuvo frustrado. Lo quiero mucho, fíjate. Yo lo quiero también, o sea, la verdad no me cae mal, pero es una persona que de alguna manera se frustra en la forma de actuación. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a pegarse directamente al nombre de Ocesa. Y entonces empieza a tratar de buscar la economía y olvidarse por completo de lo que es realmente el teatro, que es hacer que la gente se divierta y olvide un momento de depresión o de un momento de un problema, olvide sus problemas y vaya atrás a divertirse. Y aparte los musicales son el oasis muchas veces de lo que uno está viviendo o del mal teatro que muchas veces llegas a ver, ¿no? Entonces
lo encarece de una forma tal que empiezan a costar más los boletos, que tienen que traer. Yo tengo que exigir que Disney traiga al coreógrafo como está puesto en Broadway y que entonces la mitad del elenco sea de África o sudafricano. Espérame, entonces el boleto va a costar tanto porque yo tengo que pagar hotel, comidas y demás a ese elenco que viene desde el extranjero. ¿Por qué? Si en México tenemos grandes voces, pero y grandes, pero muchas, muchas voces que llegan y alcanzan los mismos tonos que las personas. Claro, claro, no, no estamos hablando de calidad, es una cuestión de elitismo, ¿de qué será? Probablemente de elitismo, y te das cuenta que las primeras obras que Ocesa Teatro arma en nuestro país empieza a darle el casting ya de dedazo a los amigos de este productor. Pero fíjate qué fuerte, no sé si sea así tal cual, la experiencia que yo tengo es, de repente el actor deja de ser importante. Claro, para ellos. El nombre del actor y la trayectoria dejaron de ser importantes. Sí, tal vez así que tú no ves una marquesina. Exacto, es la obra. Es la obra. Lo importante es la obra. Sí. Sea quien esté. Sea. El Rey León, Gritted, como yo le llamé a Wicked. Entonces tu trayectoria, tu trabajo, todo vale gorro. Todo vale gorro, y entonces los nombres ya no son importantes. Lo importante es ir a pagar. Y desgraciadamente, mucha gente aplaude de pie y entonces dicen, wow, acabo de ver teatro de primer mundo, perdón, teatro de primer mundo, me estás trayendo un espectáculo bonito donde yo veo luces, donde yo veo pirotecnia y se acabó. Claro. Pero el actor nunca lo vi. Nunca le vi un gesto, nunca lo vi que efectivamente había armado el personaje. Qué fuerte, ¿no? Claro. Es fuertísimo. Eso es muy fuerte. Fíjate que a mí me da mucha tristeza y he hablado en sentido personal. Yo viví esto, me dio mucho dolor de pronto saber que tu trayectoria y lo que tú has hecho y cimentado y tantos años de trabajo no importan. El otro día platicando con María Filippini, que es una gran... ¡Wow! Aparte es un gran actriz. Y cantante. Cantante. Y una persona que representa el teatro en México, y lo voy a decir tal cual, sí, maravillosamente, y ha hecho todas las obras que se pueden hacer. De olvidándonos, dice, del ser humano maravilloso. Eso es aparte. Sí. Independientemente de todas esas gloriosas cosas y bondades que ella tiene como ser humano, de repente me dice, Luana, voy a Televisa o a TV Azteca y a las televisoras que tienen que contratarte, porque lamentablemente pues estamos en un núcleo muy cerrado todavía, aunque ya se ha habido una apertura, pero todavía estamos muy cerrados. Dice, ¿qué creen? No tengo nombre. ¿Sí, no? No tengo nombre. María Filippini no tiene nombre. Digo, si María Filippini, que ha hecho todas las obras de teatro, habidas y por haber, en personajes sí, estelares, musicales, y ha hecho todo lo que se todo puede hacer en teatro, sí, no tiene nombre, ¿qué le espera? ¿Qué se espera a las personas que tienen, pues, esperanza en lograr una carrera en este país? Pues no se puede. Nada. No hay manera. Y entonces es cuando dices, ¿qué tienen que irse ellos al extranjero para poder ser alguien y tener un nombre allá? Qué tristeza, cuando en México tenemos grandes actores y grandes personalidades voces. Y voces. Personalidades, talentos, irónicamente hablando. Porque también tenemos grandes escuelas de teatro. Hablemos del CUT. El CADAC. Que vemos todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Un Luis de Tavira. Grandes escritores, grandes directores. No existen. Perdidos. No, los eliminaron. Se fueron. Te elimino, te fumigo. ¿Dónde está José Solé? ¿Quién sabe quién es ese señor? ¡Qué padre! Grandes directores que tuvo José Solé, claro. Por Dios, es un gran señor. Que es el único actor. Claro. Bueno, es el único director. Director. Que conoce realmente en México y Latinoamérica todo lo que es el teatro griego. Claro. Y que yo. Y está a punto de perderse si sí, nadie claro, lo rescata. Y yo te voy a decir una cosa. Fue maestro mío y yo te podría decir, yo le digo el bip bip. Lo adoro. Pero hay que rescatarlo. Hay que darle oportunidad a todo ese tipo de gente. Pero lamentablemente, si no hay manera de comercializar toda esa sabiduría, ese conocimiento,
tiende a... Tenemos que armar algo. A perderse. Tenemos que armar algo, Luana, para que realmente... ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que empezar a difundir, a darle a nuestro México... ¿Quién lo tiene que difundir? Nosotros. Pero es terrible. Es terrible, porque pero tenemos que hacerlo. Por un lado se encasilla en unos temas que... La cultura no tiene que ser aburrida. No. Ni tiene que ser clásica propiamente. La cultura es todo. 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 Danza, bueno, hasta pintura. Y todos los temas. Todos ¿estás los de acuerdo? Temas. Pero si con la culta nada más se enfoca a esa cerrazón de el teatro griego, la danza contemporánea y no sé qué, entonces lo demás está perdido. Y no es cierto. Debe haber una apertura enorme. Por tantos teatros que tenemos en México, tanto porque teatro. Tienes que darle la difusión a un teatro griego como se lo tienes que dar a un teatro de vanguardia, claro. Como se está haciendo. Claro. ¿Y quién te dice que esta lámpara no es arte? ¡Claro! Es arte y tiene que estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Difundirlo. Ponernos los pantalones para difundir a cada uno de los actores, de las nuevas generaciones que vienen arrastrando ya a los grandes íconos del teatro y que les están haciendo a un lado. Que propiamente, pero qué tontos también, porque muchas veces los mismos por el ego votan a los íconos del teatro sin darse cuenta que esos íconos te pueden dar muchas tablas, todas las tablas. Te dan todo. Pero también eso es mucho cuidado con las nuevas generaciones, porque les hacen a un lado por el ego. Yo ya soy, espérame. Bueno, tu juventud es muy padre, sí está muy linda, no. Pero tú tienes que tener una gran experiencia, ¿no? Y no tanta juventud, porque hay actores cincuentones que están pegando los 50, 60. Sí, déjame ponerme una escafandra. Las nuevas déjame ponerme una escafandra para que no pegue tan fuerte a los cincuentones. Pero efectivamente lo estás diciendo, hay que... Son famosos en la tele, sí, pero no son buenos actores. Ah, hay no, que tener claro, cuidado con hay lo que tener se mucho dice. Cuidado lo que se dice, efectivamente. Sí, son artistas famosos, artistas de hartazgo. Están en la tele todo el tiempo, pero no son actores. Y cuando se suben a un escenario son exacerbados y gritaditos y sobreactuados. Y dices, no, espérame, esto no es tele. ¿Y cómo diferencias a un buen actor de un mal actor? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero tú ves y de repente volteas y ves a gran estrellas de la tele que son exacerbadas. No, que le mientan la madre al tramoyista, que no le tienen respeto al director, que no le tienen respeto ni a los horarios de llegada. Nada. Ni a llegan alcoholizados. Llegan... Bueno, exacerbados en cuestiones del ego así fuertísimas. Yo no doy fotografías, yo no doy autógrafos. ¿Qué chingadas son estas personas para llegar a darle a un Pepe Solé, a muchos grandes directores, instrucciones órdenes. Y órdenes, y decirle, está creando mi personaje desde... ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué horas? Exacto. O tú sea, no tienes tablas. No hay tablas. Tienes luces. Claro. Tienes luces y tienes pero mucha fotografía. Tienes fotografía. Qué pero padre. No eres un actor de tablas. Exacto. Punto. Y vamos con esto a un corte y ahorita volvemos. Estamos platicando con Jorge Medina, un crítico de teatro, de los que hay que escuchar, hay que leer en todas sus redes sociales que son... @entrepiernasjm y en Facebook me pueden buscar como crítico teatral Jorge Medina. Así es, ahorita volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos, en este segundo bloque. Lamentablemente hay mucho que platicar, pero poco tiempo. Y estábamos diciendo esto. Hay muchos actores que están en la en televisión. En la cumbre por la televisión. En la televisión. Uh-huh. Pero eso no los hace buenos actores. No, claro. Pero las personas, lamentablemente, por falta de conocimiento y de expertise y de buscarle un poquito más, ¿quiénes son los actores que verdaderamente son buenos actores? Se dejan llevar por esta maravillosa, y sí lo tengo que decir, es una maravillosa velo que te da la televisión. Y sí te lo da, es un maravilloso escaparate. Y a la hora de que tú te subes a un escenario a ser una abuelita,
aunque tengas tú 30 años. Es como William Levy, lo voy a claro, decir. Sí. Perdón, lo sí, siento. Sí, voy sí, a decir, desquítate, no hay problema. Voy a decir un nombre, William Levy, de repente lo veo en una obra de teatro, cobrando miles y llenando toda la República Mexicana y hasta partes de Estados Unidos, llenando teatros, se me hace ofensivo, y se me hace ofensivo que la gente pague por ir a ver a William Levy como actor, que es una... ¡No! No lo sueltes, porque si lo soltamos es un horrible, sí. Pero sería como algo así, una evacuación. No, sí, lo tengo que decir. Es una evacuación. Una porquería. Es una evacuación. Que uno tenga que ir a pagar... Miles de pesos que nos cuesta tanto trabajo ganar para ir a ver una porquería. Sí, y entonces acompañado de una verdadera o de un verdadero actor. Y entonces no le hacen caso a los actores. Lo tiene que cobijar de grandes actores que la gente no ve porque no están todo el tiempo en la televisión o porque han estado tanto tiempo en la televisión que de repente pasan en la sombra. Exacto. En la sombra, pero entonces, están. Fui a ver a William Levy. Espérame, y de los otros actores, ¿qué pasó? ¿Qué viste? No le sé quién eran. Claro, porque las nuevas generaciones tampoco están enterados de quién fue, vamos a decirlo, una Marga López, o quién fue una... Sí lo saben, porque fíjate que en Latinoamérica saben quién fue la Marga López, Ofelia Guilmán, saben quién, por el cine. Por el cine, pero ya no por el teatro. Pero entonces no cuando tú veías una Ofelia Guilmán en el teatro, sí, te la querías bajar a besos del escenario y decías, mis respetos de actriz. Y fíjate que ella estuvo, igual que el señor López Tarso, Ignacio López Tarso, estuvieron muy enfocados en... rescatar, como muchos actores en México, estuvieron muy, muy, muy enfocados en rescatar y darle cultura al pueblo, como ellos decían, dando lo mejor de sí y llevando historias que nunca nadie nos va a contar otra vez. Exacto. Y que a nadie le interesa. Qué tristeza, porque a nadie le interesa, efectivamente, a nadie le interesan esas historias. Y cuando tú platicas con ellos y te sientas a platicar verdaderamente de esto, te dan... Yo creo que la mejor entrevista de su vida, porque les preguntas y les das en el clavo. Yo creo que hasta tienes en una entrevista y en cualquier lado tienes que dar en el clavo a esa persona, porque entonces te va a contar absolutamente todo y te va a dar todas las tablas para poder hacer un buen teatro en este país. Que fíjate, Jorge, que estaba yo pensando en todo lo que estás diciendo y es cierto, absolutamente cierto. México, a partir del exilio español que llegó a México, muy afortunadamente para los mexicanos, y lo voy a decir tal cual, en cuestiones comerciales, en cuestiones literarias, se dieron maravilloso una pléyade de grandes escritores. ¡Qué grandes actores! Claro. ¡Qué grandes actores llegaron a México! ¡Qué grandes actores! De verdad, lamentablemente... Y yo no digo que no exista. Hay una serie de jovencitos y gente no tan jovencita que ha hecho teatro toda su vida, que de repente dices, el gran actor fulana de tal o mengano de tal, y dices, ¿quién es? ¿Quién es? Pues hay que ir a investigar quién es. Claro. Porque son gente que ha dedicado muchas horas de su vida a estar arriba de las tablas y que a lo mejor no nos hemos preocupado por ir a investigar qué hacen, qué nos aportan. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Y si verdaderamente le puedes aplaudir o no le puedes aplaudir a esa a lo mejor gran... te transmiten más que ir a ver a William Levy. Sí. O a ir a ver a la que está, a la fulanita que está famosa en este momento en la novela de whatever, lo que sea. Hay que ir a darse tiempo de ir a conocer a los verdaderos actores que están. Y no digo que sean malos actores los que están en televisión, ojo. Hablo de que hay muy buenas generaciones de teatros, de actores de teatro. De teatro como de televisión. Que no se conocen porque están arriba de una tabla, claro. Están arriba de las tablas y dicen, un actor, es que se nota que tiene muchas tablas. Ojo, esa frase viene porque vienen del teatro, nada más. Sí, el verdadero actor y actriz se hace en el teatro. Las estrellitas... ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué se da el mejor actor se da en el teatro? Porque tú ahí... En primer lugar, al estar arriba de un escenario, te vuelves a armar, como te digo, te armas ese personaje. Y entonces tú puedes tener la sensibilidad de que te dicen, tu personaje es una silla. Ok, ármate una silla. Entonces viene tu imaginación y viene una retroalimentación de todo lo que has vivido y dices, soy una silla.
¿qué siente una silla? ¿Pero silla de qué? Puede ser de María Antonieta. Sí, la silla tú te de, tienes que armar eso. La silla eso. De los que se estaban en la guillotina. Exacto. ¿De quién ¿en qué es época? La silla? ¿De quién es la del silla? Que, de Hitler. La a lo mejor silla es la silla Hitler. De Hitler, ¿no? Entonces, ¡qué fuerte! Eso, ¡qué fuerte! Fíjate ahorita, la historia de las sillas. Sí, ¿qué sentiría la silla donde se sentó Hitler? Donde sabes que va a matar a millones y millones de personas. No nada más judíos. No nada más judíos, porque hubo de todo. Entonces, de alguna manera, lesa humanidad, desgraciadísimamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? A la hora de decir tú, soy la silla de Hitler. Me tengo que armar ese personaje. Estoy de acuerdo. Y entonces lo empiezas a vivir y a vibrar y a disfrutar, así como disfrutas esto. Y dices, lo tengo que transmitir a ese público que pagó un boleto, o dos, o llenó el teatro, o nada más hubieron tres personas. ¿Qué fue? Pero tengo la obligación de demostrarles que yo puedo hacer la silla de Hitler. Y cuando hay tres personas, déjenme decirles, o diez, el actor está obligado a dar más de sí. Claro. Que cuando hay 100. Claro. ¿Por qué? Porque tres personas te están observando. Están ahí. Están. Los tienes, los has capturado. Cuando tú capturas la imagen y el sentimiento de esas tres personas o de 100 personas, ya eres importante. Pero lo más importante son ellos. Así y entonces tú buscas calidad. Y entonces dices, o leo a Olga Harmony, o pues entonces soy Pati Chapoy. Mil perdones, pero esa es la realidad. Tienes que buscar la calidad. La calidad en el país la puedes encontrar. Y pueden ser con escenografías o con producciones de 2 pesos y 2 clips. ¡Qué fuerte! Y haces una megaproducción porque el actor es lo que me va a transmitir. Sí, no es la escenografía, ese es un plus. Ese es un plus. El vestuario es un plus. A lo mejor me sale completamente desnuda y al principio todo el mundo hace de... está desnuda y entonces se le va a salir una boobie. Tranquilos. Cuando ya te empieza ella... Es que el teatro es eso. Sí. Juega con tu moral. Con todo. Juega con tus creencias. Las rompe, es rompe. La propia vida. Va a romper, va rompiendo rompe. Todo. Y tú dices, ¿escribió la historia de mi vida? No. Es que tú ahí... Te reflejaste. Claro. Y cuando te reflejaste es porque efectivamente eres un buen actor. Así. Que el público sale feliz, lloró, berrió, rió. Eso es lo más importante. Ese es el verdadero actor. La artista de televisión, pues está con un chicharito y se repite. Ay, hola, ¿cómo estás? Se repite. No es lo mismo decir, hola, Luana, ¿cómo estás? Hola, Luana, ¿cómo estás? Corte. Y seguimos. No, eso no es el teatro. No hay una función igual nunca. Nunca. Porque el espectador y la esponja que te está absorbiendo esa energía siempre es diferente. Claro. Lo cual es maravilloso y se agradece siempre. Siempre. Eso. Nos tenemos que ir a otro corte, mi querido Jorge. Yo lo estoy disfrutando muchísimo, pero yo no quería los por cortes. Supuesto. Pero bueno, vamos al corte. Ay, perdón. Te acompaño ahorita, al corte, vamos. No, perdón, pero gracias a nuestros patrocinadores que nos hacen favor de apostar por estos espacios que son tan valiosos y que vale la pena que personas inteligentes que tienen empresas y que tienen proyectos interesantes para difundir en estos espacios, apuesten a estos lugares pequeños donde estamos tratando de dar lo mejor de nosotros para difundir a todo el mundo. Y déjame decirte que este programa y este canal se ve en España, se ve en Turquía, se ve en Rumania, tenemos un buen público en Rumania, en España, Estados Unidos, todos nuestros amigos de habla hispana que nos hacen favor de vernos y les agradecemos muchísimo. También a todos nuestros amigos de aquí de la República Mexicana, muchísimas gracias. Tenemos público en la India. Tenemos, de verdad, gracias a todos ustedes por hacernos un abrazo favor enorme. De amar sus raíces, de amar a su gente y de apostarle por tener contenidos interesantes y por venir a platicar cosas distintas que no van a ver en ningún otro lado más que aquí en GA Channel TV. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe.
Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y estamos de vuelta, amigos, en este tercer y último bloque, y ahora sí viene la de catapulta. La pregunta del canchanchan, can. A ver, Jorge, ahorita tenemos en México muchas puestas en escena interesantes, muy famosas, no necesariamente buenas. Es la realidad. Tenemos ahorita una oferta maravillosa en México, teatralmente hablando, que vale la pena. Ahorita voy a hablarle al crítico de teatro. ¿Qué nos recomienda hacer? Mira, ahorita en cartelera está El Atascadero, que es magnífica. Tenemos también lo que es El Violinista en el Tejado, que está en el San Rafael. Está muy bien montada. Con el cual se está reestrenando el San Rafael. Teatro de toda la vida. Con decirte que ya las funciones de los sábados de la 1 de la tarde están agotadas, que eso me da muchísimo gusto. Maravilloso. Eso es a nivel musicales. Tenemos 12 Princesas en Pugna, que es una farsa muy buena, que está en el Teatro Rafael Solana. Tenemos Miguel Ángel de Quevedo. Exactamente, en el Centro Veracruzano. Sí. Tenemos también, pues, ahora sí que hay que checar la cartelera, porque sí hay buenas puestas en escena. Pero yo ahorita podría decirte que tenemos la de Mauricio, que es magnífica, que está directamente en el Centro Cultural de ahí de Manuel Fabregas. Fabregas, sí, en el Teatro Renacimiento. Pero voy a estar tres semanas en el... Lindamente, Sergio Gabriel me invitó a alternar ahorita con Rosario de Chagoyán. Salió Lucía Méndez, que también la quiero mucho, hizo un lindo personaje. Tengo que ir a verte. Y voy a estar 3 semanas más. Vayan a verla, porque la verdad vale la pena. Que tenga la suerte. Sí, no, vale la pena. Que tenga yo la suerte de sentir a ustedes. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una intérprete. Eso es lo importante. Entonces, es una linda historia. Hay que ver esa historia. Gracias, Jorgito. Es una linda historia. Es una historia diferente con uno de los primeros actores de México, Mauricio Herrera, y con eso yo me siento más que lograda. El próximo lunes se estrena 666. Lalo España, Claudio Herrera. Lenny Sundel y todo esto, y parece ser que todo es algo muy... Yo no lo he visto, que tiene un contenido fuerte, pero que no hay ni diálogos, que todo es en base a... Mímica. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, ¿no? Entonces realmente yo les recomiendo que compren, hay un libro que se llama, ¿lo puedo decir? Tiempo Libre, alguna revista, pueden ver, checar directamente ahí algunas cosas. Tiempo Libre, que siempre está presta para difundir el arte, todo fíjate, esto. Y la cultura en nuestro país. La cultura, claro. Y también el periódico, yo creo que leer el periódico y la cartelera es muy importante. Oye, qué fuerte, pero es cierto lo que estás diciendo. Si la gente no lee el periódico, que yo creo que hay que leer el periódico. El periódico de papel, o sea, ustedes... ¿Tienen la idea de cuando se pierda el poder oler las hojas, el olor a petróleo? Sí. Que te da la hoja del periódico. Y el clic, 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 o sea que es un ruido especial cuando tú volteas una página. Por supuesto. Y puedes leer esas cosas. Bueno, yo afortunadamente crecí con el periódico. Gracias a Dios. Sí, lo conozco. Entonces, tú puedes pararte en cualquier puesto de periódicos, comprar tu periódiquito, tu cartelera teatral, la cartelera y checar microteatro, hay mucho microteatro. Wow, eso sí lo recomiendo. Teatro en corto, que también es importante. Okay. Igual y lo vas posteando, sí, que es importante. Quiero comprometer ahorita a Jorge, ya que estamos aquí en este momento, porque creo que es importante difundir la cuestión, todo el tema teatral en México, y hablo de todo el tema teatral, porque es de teatro desde temas muy bien logrados, desde el infantil, evidentemente, que está maravilloso. Está pronto a estrenar Annie, pero es una de las grandes producciones. Sí. Pero también hay teatro que no es tan rimbombante, pero vale la pena ir a verlo, vale la pena que lleven a sus niños. Que busquen a Mario Iván Martínez con cuentacuentos, es maravilloso. Desde una Leticia Pedrajo, desde un Fred Roldán que está ofreciendo, y siempre es un adorado amigo que nos viene a regalar muchísimo, que también siempre está en una oferta maravillosa de muchas obras, no una, muchas. Tiene muchas. El Centro Teatral Fábregas,
que también muchos productores apuestan a ir a pagar sus rentas a teatros muy grandes y maravillosos como son esos, para que ustedes vayan y conozcan todas las puestas en escena, microteatro, macroteatro, todo lo que te puedas imaginar, bueno, en el teatro, en México y todo. Comprometiendo en este momento a Jorge Medina para que empiece un programa aquí en GL Channel, que salga semanalmente para que ustedes puedan conocer la oferta, la demanda, la crítica, y aunque lo critique mal, que tengan la oportunidad de ir a verlo y que ustedes constaten por sí mismos el por qué está bien o por qué está mal y por qué se los ofrece. Porque yo creo que México es digno, muy digno representante, muy digno, de lo que es el teatro a nivel mundial, musical, dramático, farsa, comedia, todo. Lo que hay, entonces te comprometo en este momento que empieces un programa con nosotros, no, una vez a la semana. Feliz una vez a la semana, claro. Todos los lunes o miércoles o jueves, tú dirás el día donde se transmita y le des a las personas que nos ven pues la opción de escoger qué se me antoja. ¿Por qué no? En cuestión de teatro en México, que es abundante y extensa y que hay para todas las edades. Muchísimas gracias, Jorito. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 2 minutitos. ¿Qué otra obra consideras que debe ir a ver las personas en este momento? Ahorita en el 2015, estamos en septiembre. Ok, Mentiras. Mentiras es muy bueno, es una remembranza de los 80s, está muy bien hecha. Y la gente está bien sale realizada. Feliz. Claro, porque aparte la recuerdo. Tenemos El sello Escarlata, que también no es una obra muy conocida, pero es un bomboncito que de alguna manera hay que ir a verlo. ¿No tiene nada que ver con Las Brujas de Salem? No, esto tiene que ver directamente con el conflicto que hubo entre Francia e Inglaterra. Mira. Toda esa parte es muy bien hecha. Sí. Desde el zapato, le ves el tacón de carrete a la actriz y dices, está en época. Entonces es lo que nos fijamos todos nosotros, ¿no? Está muy bien hecha. La orquesta es en vivo, igual que violinista, que eso es lo de un musical importante. Viene Annie, como tú lo dices, esperemos que sea algo muy fuerte, realmente porque es un remake continuamente de esto. Maravilloso, pero es maravilloso, nunca. Afortunadamente siempre hay niños. Claro, y siempre los va a ver. Sí. Y llegaron Las Brujas, que es un teatro, yo le llamaría teatro cabaret, que vale la pena, es muy fuerte, es de adultos. Pero vale la pena ir a ver a Fred. Yo le prometí a mi querido Fred Roldán ir a develar una placa, ya estoy pronta. Eso es maravilloso, porque sí, la verdad vale la pena, es un titán. Está La Señora de Notre Dame, que también Jorobado de Notre Dame, que también lo está haciendo Fred Roldán, que vale la pena ir a verlo. Hay muchísimas obras que realmente valen la pena y con el tiempo iré dándoles más información. Y ojalá y puedan meterse directamente a Crítico Teatral Jorge Medina en Facebook, ahí van a ver mucha información. Y @entrepiernas en el Twitter, entrepiernasjm, van a poder leer muchísimas cosas de las que yo hago. Gracias. Y ahora próximamente, aquí, en el nuevo programa que tendremos. En GL Channel vamos a buscar el nombre correcto para que ustedes... A lo mejor que opinen también... Que lo utilicen de guía. ¡Claro! Que lo utilicemos de guía para... ¡Ay, hoy se me antoja! La criticó mucho y por eso se me antoja ir. La historia de Gazapo también es muy buena, porque todo el mundo puede imaginarse que va a ir a ver al Conejo Blas. No es cierto, no está el Conejo Blas, pero no, es algo maravilloso. Precioso. Está muy bien hecho. Con mi querido mago Francisco. Sí, Francisco. Verdaderamente muy bien lograda, lo hace muy lindo y yo creo que vale la pena. Y bueno, hay tanto teatro en México, amigos, que vale la pena aventarse un clavado. Está Locos por el Té con mi adorada señora, que toda la vida ha estado en el teatro y que es una institución, tanto en teatro como en televisión, la señora Susana Alexander, vale la pena verla. Claro, vale la pena. Siempre. Claro. Siempre a Susana Alexander vale la pena verla, porque siempre tiene propuestas diferentes. Diferentes, claro. Está Mentiras, como bien decías, está ahorita Annie por presentarse, terminó Los Locos Adams, que tendrá sus inconvenientes en las... Ya platicaremos de ellos, exactamente. Pero siempre es bueno. De todas maneras, es bueno ver mal y buen teatro. Eso es lo que hacemos. Aunque sea caro. No importa. Nunca digamos, devuélveme mi dinero. No. No, no. ¿Por qué no estás pagándole al productor?
Yo creo que estás pagando por un producto y un esfuerzo de las personas que están arriba de unas tablas o de un escenario. Así es. Es muy importante, ¿no? Y aparte se conjuga toda una faceta que hay que pagar, técnicos, hay que pagar todo lo que se tenga que pagar, el taquillero, es horrible. Pero realmente nunca te quejes por pagar. Y a mí muchas veces me decían, Jorge, ¿por qué paras funciones? Porque está mal hecha la obra, porque la señora del otro lado está hablando o está comiendo. La gente tiene que empezar a tener un poquito más de educación teatral. Sí. Eso sí es importante. Así es, antes no te permiten entrar con alimentos. Con alimentos, ¿no? Bebidas sí. Sí, con alimentos, pero alimentos, ¿no? Entonces, porque rompías la bolsita y todo eso. Claro, se permiten teatros más o menos carperos, que también es válido, también, como ir a ver el Tenorio de los Masca Brothers, que se claro. permite que la señora abra su bolsa de papas, porque pues ahí estamos, ¿no? O cuando veías los shows. No pasa nada, porque a lo mejor con ese sonido tapan un pata. O a lo mejor vas a ver, como ibas a ver los shows transvestis de Francis, que eran maravillosos, donde ellos se decían groserías y pues así, tú escarpa. Pero el señor era un ícono. Como ibas a ver tres tandas por un boleto. Claro. Con Cachirulo y Marta Ofelia Galindo, que era maravilloso. Claro. Los teatros del Seguro Social, que yo te decía fuera del aire, que en una época hizo muchísimo, y creo que ahora viene una época nueva del Seguro Social también por rescatar. Qué bueno, que eso es muy los importante. Los 38 teatros del Seguro Social que están a nivel República Mexicana y a nivel DF, están por rescatarse, y yo creo que vienen cosas muy interesantes. Eso vale la pena, y que lo sepas también. Amigos, muchísimas gracias. Los dejo con esta nueva noticia. Vamos a empezar una nueva etapa también con Jorge Medina. Vamos a empezar crítica teatral, no sé cómo se va a llamar, no lo sé, él le pondrá el nombre correcto y justo, pero para que ustedes tengan las opciones de saber todo lo que hay a nivel teatral y lo que se está pisando en las tablas de los teatros en México. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, Lana, y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes, gracias a Pepe Quiroz, que está atrás de esa cámara diciéndome corte, a mi querida Reina Carmona, que también me hace el favor en toda la logística de invitados, y a Tania Mesa, que también está en la postproducción de todos estos programas que ustedes hacen favor de ver. Muchísimas gracias, yo soy Luana Gardi y los espero a la próxima.